Buenas noches, estamos acá en un lugar nuevo de Chalatenango. Les voy a comentar que estoy acá con una familia muy especial y nos venimos para acá para Hay Café. ¿Verdad que sí? Hay Cafecito. Hay Cafecito. Es un lugar espectacular en donde tienen ustedes la opción de venir cuando estén acá en Chalatenango, un lugar muy céntrico. De hecho, estamos justamente en la Plaza San Antonio. La Plaza San Antonio. Y estamos acá para poder degustar y también que nos comente parte de la historia de Hay Cafecito, de cómo pues nace la idea y cuáles son aquellos productos que ustedes tienen que están deliciosos. Y además el menú, la variedad que tienen también del servicio. Y desde luego, pues muy importante mencionar los horarios. Sí, buenas noches. Gracias, de verdad, les agradezco mucho. Hay Cafecito nace con esa idea de tener un café de especialidad a la mano de los transeúntes, en este caso de los chalatecos, ¿verdad? Y de la gente turista, que puedan venir a degustar un café de altura, ¿verdad? Es lo más importante, porque les voy a comentar que no es un café cualquiera de una preparación, sino que tiene métodos de preparación. Así es que sí, correcto. Vamos a conocer también esa parte. Sí. Entonces, nosotros como Hay Cafecito nacemos con esa opción, ¿verdad? De poder tener un horario flexible también en las horas nocturnas de Chalatenango, ¿verdad? Para que la gente pueda venir, tomarse después de las 7, las 8, las 9 de la noche que cerramos, ¿verdad? Y pueda venir aquí, ¿verdad? Tener una tertulia, ¿verdad? A conversar. Hay Cafecito está enfocado más que todo en el arte del café, ¿verdad? Porque nosotros los chalatecos tenemos un buen café. Sí. Pero no probamos nuestro pero café. Pero no lo probamos. Estamos tomando café de torrefacto cuando podemos tener cafés que vienen, ¿verdad? De allá arriba de la cordillera de Olotepeque, ¿verdad? Que eso es café riquísimo, pues, o sea. Es una delicia. Pero nos ponemos a pensar nosotros, a nosotros nos gusta el café. Y no es lo mismo moler su café recién molido, porque Hay Cafecito, el café es recién molido, lleva la máquina, ¿verdad? Y el tostado también es fresco, ¿verdad? Es fresco. Para la máquina, un tostado más o menos alrededor de 15 días, ¿verdad? De que sea tostado, para que el cliente cuando viene pueda saborear ese café, ¿verdad? Está pero delicioso. Gracias. Y el olor reanima, se siente uno con una gran energía. Esas son de las cosas que nosotros, ¿verdad? Le queremos dar realce que el café que nosotros tenemos acá es de especialidad de nuestros productores, ¿verdad? Aquí de El Salvador. Y en un futuro realmente ser un 100% productores del café de Chalatenango, ¿verdad? Sí. Para que la gente sepa que nuestro café, ¿verdad? Es prácticamente en el mercado internacional el número uno, ¿verdad? Porque ahora la gente lo ve como que otros países, pero ellos son productores. Nosotros tenemos calidad de café. Calidad. ¿Verdad? Calidad lo más de café, importante. ¿Verdad? Porque viene gente de otros países a comprar las cosechas del café de nosotros, ¿verdad? Pero Hay Cafecito está para darle ese realce a nuestro café, ¿verdad? Para que la gente pueda venir y degustar un café 100% salvadoreño. Así es, lo cultivado más en las tierras del Salvador. Chalateca. 100% chalateca. ¿Verdad? Porque eso es lo máximo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos en la temática de nuestro local es que la gente pueda tranquilamente, el transeúnte puede entrar acá, pues que no haya barrera, no hayan cristales, no hayan paredes, ¿verdad? Que el cliente entre, ¿verdad? Se siente, que se sienta parte de Hay Cafecito, ¿verdad? Este es un proyecto que, primero Dios, ¿verdad? Tenemos miras a seguir expandiendo, ¿verdad? Esta filosofía, porque fuéramos felices, yo al menos fuera feliz que todas estas cuadras aquí vendieran café, ¿verdad? Salvadoreño, café de especialidades. Así, ¿verdad? Es. Porque tenemos que nosotros tenemos tenemos el eslogan de decir que el café es arte, el café es cultura. ¿Verdad? Y nosotros somos una comunidad bien cafetera, ¿verdad? Sí. Y hay
variedades, pues, porque están los cafés calientes, los lattés, el cappuccino, moca, pero también están los fríos, frappés, también tenemos malteadas. Es decir, que el menú se compone de también de postres, saladitos, dulces, y también variedad de cafés y variedad de técnicas. Exacto, sí, porque dentro de la técnica que nosotros ocupamos, una máquina italiana, ¿verdad? Okay. De espresso, que es la base de todos los cafés de especialidad. Y también, ¿verdad? Si usted viene, si usted quiere degustar aquí un café hecho en un método Chemex, un método B60 o un dripper, nosotros se lo hacemos, se lo llevamos a la mesa y se lo preparamos ahí. ¡Ay, qué hermoso! Se lo molemos ahí para que usted siente el aroma del café cuando se está moliendo, se lo ponemos también ahí en la percolación para que siente el aroma, la fragancia de todo lo que despide nuestro café. Pues es relajante. Es increíble cuando usted está probando un café y lo está catando y siente sabores achocolatados. Yo no creía eso, ¿verdad? Pero el café de especialidad le da esa gama, ¿verdad? Y aquí tenemos, puede encontrar nuestra gama de cafés entre Pacamaras, Borbón, Geisha, ¿verdad? Cacitic, Borbón Rojo, ¿verdad? Tratamos de tener el mayor tipo de variedades para prepararlos en método, ¿verdad? Porque ya en la máquina de espresso sí trato de tener un blend, ¿verdad? Algo que sea estándar para que la gente no venga un día y pruebe un café y venga el otro día y pruebe otro café. No, que el estándar siempre sea, ¿verdad? Es decir, que la calidad, el estándar, la medida, el peso, la cantidad exacta, siempre va a ser a cualquier hora del día, la misma. Se va a probar el café de la misma forma que lo ha hecho siempre, sobre todo en este ambiente bien peculiar, como dice, sin barreras. Entra uno, se siente bien familiar el ambiente, hay mesitas para sus familiares, sus amistades, sus compañeros de trabajo, porque estamos ubicados justamente a la par, pues, de la iglesia San Antonio, en Chalatenango, y en la cuarta calle Oriente, si no me equivoco. De lado, pues, usted ubica la catedral y pues desde se dirige. Aquí se puede ver la catedral. Se ve preciosa la catedral. ¿Verdad? Así es. Estamos céntricamente hablando, ¿verdad? En una esquina de bien posicionados, sí, diría yo. Y bastante, ¿cómo se llama? Visibles. Visibles, sí, porque también pueden venir y estacionarse. Pues ahí está el estacionamiento de la plaza, ¿verdad? Que eso es oro aquí en Chalatenango. Así por los espacios es que tenemos, para la gente se puede acomodar, puede venir, puede caminar, ¿verdad? Tenemos bastante esa accesibilidad, y algo bien importante que estaba viendo, que son los únicos que tienen también colocados en cada mesa un conector para su teléfono, o si usted viene, está haciendo una actividad de su trabajo, se relaja, se viene con su computadora a casa, toma un cafecito, conecta su computadora, y todo, pues, bien, en un ambiente bien agradable y muy higiénico. De hecho, pues, está también una parte muy temática, muy bonita, para que ustedes también vengan y disfruten. En esta parte de la decoración y los ambientes y los espacios, están bien adecuados, de hecho. Pero quiero preguntar ahí algo que me da curiosidad. Cuando uno pasa y están preparando el cafecito, ¿se siente el aroma cuando uno va de paso? Sí, de hecho hay varias personas que han venido porque dicen que huele a café, que preparan acá, ¿verdad? Y los vecinos que yo tengo, y eso es bastante, dice bastante, pues, de la calidad del café, ¿verdad? Porque se expande, ¿verdad? Sí. Y cuando están las horas picos y la máquina estaba de funcionar y funcionar, ese olor acá, ¿verdad? Y ya viene la temporada navideña, ¿verdad? Que más para venir a probarse un cafecito delicioso, caliente. A cualquier, ¿verdad?, hora, en cualquier temporada. Y el cafecito aquí está hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Ya que la gente en Navidad, en el ambiente navideño, le gusta estar más tarde, ¿verdad? Sí. Viene esa nostalgia de las Navidades pasadas, entonces. Sí. Nosotros estamos hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Es lo importante, ya que Chalatenango, pues, hay vida nocturna sana, hay que reactivarla con estos negocios realmente. Y hay cafecito, tiene esta opción para ustedes hasta las 9 de la noche. ¿Los días que abren y están habilitados hasta las 9? Prácticamente estamos abiertos toda la semana de 7 a 9 de la noche, excepto el día martes. El martes
Abrimos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ah, okay. Sí, también la gente puede venir acá, sentarse, sacar su computadora, venir a trabajar, porque también tenemos aquí acceso al internet, ¿verdad? Ah, que perfecto. Es, ¿verdad? Solo se conectan y ya. Ok. ¿Verdad? Y pueden venir y sentir ese ambiente que sienten en otros lugares, ¿verdad? Que están alejados de nosotros, que están en San Salvador, ¿verdad? Aquí lo pueden hacer también, sí. En un ambiente más rústico, pero... Sí. Pero muy acogedor. Muy acogedor, sí. Este, prometo yo, ¿verdad? Darles el mejor servicio posible, ¿verdad? De hecho, sí. Ustedes se caracterizan por el mejor servicio, tienen esa especialidad, esa calidez. Otro dato importante, me mencionaban fuera de cámaras del servicio a domicilio, solamente está en este momento implementado acá en el casco, porque en este momento están iniciando, entonces toca hacer como multiuso, decimos, a veces. Ajá. Sí, por el momento, ¿verdad? El domicilio lo tenemos nada más aquí en las zonas aledañas, como la popularidad, ¿verdad?, que tenemos y la gente nos conoce, ¿verdad?, y nos dice, mire, que me llaman por teléfono, puede traernos un café, yo lo llevo, ¿verdad?, no hay ningún problema, pero es más que todo aquí local, en las calles locales. Okay. Próximamente, ¿verdad?, vamos a tener ya un servicio a domicilio un poquito más extenso, ¿verdad? Okay. Aquí en el casco urbano. Y pero igual pueden contactarse y decirle, ya llego, voy por mi cafecito. Sí, y claro que sí, pueden llamar al 2372-6926. Ok. ¿Verdad? O también pueden seguirme en las redes como Hay Cafecito, se escribe Y Cafecito y se pronuncia Hay Cafecito. Hay Cafecito. ¿Verdad? Porque Hay Cafecito, así una palabra es. Que viene desde la niñez, ¿verdad? Que siempre decíamos, hay cafecito. Hay cafecito. Sí, hay cafecito, sí, ¿verdad? Para los que somos cafeteros, ¿verdad? Sí. Así que estamos nosotros, ¿verdad?, con las puertas abiertas de la semana pasada, esperando, ¿verdad?, poder atender a toda nuestra gente chalateca y de otras partes, pues. Así es, Chalatenango. Que vengan a conocer. Así es, Chalatenango tiene una belleza natural y cultural que ustedes pueden venir. Ahora tienen un espacio, tienen un hogar más, tienen las puertas abiertas para que ustedes vengan. Hay cafecito, búsquenlos en las redes sociales, dejamos ahí en pantalla también los contactos y vengan a disfrutar, a gozar, a sentir este ambiente ya navideño, esta apertura y desde luego pues invitados para que el resto del año ustedes se acerquen acá, al costado pues de la iglesia de San Antonio, no se pierden, aquí en Chalatenango todo el mundo los ubica y yo agradezco por la apertura y siempre estamos pues ahí dispuestos a apoyar. Mientras tanto, yo me voy a degustar de mi Ay Cafecito para que esté súper bien, súper cómoda. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Y por siempre estar apoyando a todos los negocios locales. Son unas excelentes personas que gracias. Les deseo lo mejor, ¿verdad? Y yo sé que sí, así es, ¿verdad? Porque son dos personas genios, los dos. ¿Verdad? Ay, muchas gracias. Creo que es de familia eso. Sí. Así que aquí estamos a la orden, ¿verdad? Quedamos a la espera de que nos visiten. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos entonces, Hay Cafecito. Bienvenidos sean todos. Gracias. Y muchas gracias.